Mira, ni siquiera la jipeta del está ahí parqueada. Cuando ese bojuco no está ahí, eso es que anda lejos. Pero así que son las cosas de la vida, yo buscándolo. Y el muchacho, nada que nada. Pero se apure, que él aparecerá en algún... ¡Ah, mamá! Pero, muchacho, de... No, pero... Ven acá. El día, che. Ponte aquí. Oye, me trayé con esa mate coco ahí, que mire. ¿Cuántas veces que tú vas a aprender a parquearte? Estoy harta de decirte Tarzán desde chiquitico, que no es así. Tú te abres, te despatillas y cuando caes, esa es la caída. Sí, mamá, pero tú sabes que todavía no tengo licencia. Además, sí, pero mira, te llevaste la mate mamón. Voy a tener que engancharle una bocina a ese bebé que viene por estar boceando. Yo estoy ronco ya. Yo estoy ronco. Y ya lo amé, ¿sabes por dónde yo iba a pasar? Por el maldito grito. ¡Ay! Me están parando de una vez. ¿A dónde tú estabas? ¿Eh? ¿Dónde tú estabas? Mamá, yo sé que tengo ya como un par de días que no la veo. Uh-huh. Pero usted sabe que yo soy hombre, mamá, yo tengo mi necesidad de me casé con una loca ahí que encontré. Uh-huh. Entonces me metí en familia, ya me casé. La loquita esa del sombrerito. Sí, pues eso es lo más bonito que hay aquí en la selva. Pero yo te dije a ti que eso era una chapeadora y tú no me quieres hacer caso. Mira cómo está tú desnutrido, mira. Se robó la gordura tuya. ¿Sabrá Dios en qué banco lo tiene depositado? Estoy recién casado, mamá. Uno está atendiéndola todavía a ella, como debe ser, atendiéndola. ¿Tú te estás comiendo lo cosas que te preparé de mamón? No, pero los mamones no me ha faltado, mamá no me ha faltado. No, bueno. Como quiera. Mira, ¿y por qué tú tenías tanto día? Entonces, ¿por la chapeadorcita esa? Por ella, casualmente por ella. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí. Si usted quiere, nos vamos para la casa entonces. Mira, oye lo que yo voy a hacer. Yo te preparé a ti un mangucito de plátano con una carnita de jicotea. A ver si por lo menos tú echas, aunque sea par de libras. Así que ven, que yo, bueno, te voy a enseñar a aterrizar. Lo que yo quiero que usted me prepare un té de los orégano, porque estoy medio necio yo. No, yo te voy a preparar uno de pasote para los parásitos. De noche. Cuando te diga la cuenta de tres, nos vamos. Una. Móntese. Dos. ¡Danza! ¡Ay, diablo! Ah, pero era aquí que tú estabas metido. Sí, mi amor, pero... Dime, yo te estoy buscando, ya es hora, ya tú descansaste, 5 minutos, ya. Es cada 5 minutos, pero tú, mira cómo tú me tienes, mira la situación que tú me tienes. Déjame no, respirar. Eso es bien. Déjame respirar. Y tú ni fuiste ni a grabar para arriba adentro, oye. No me tocaba, hoy no me tocaba. Jen, no, así no, tiene que chancearme. Jen, por favor. Aquí mismo. Jen, por favor. Ay, hola. Hola. Tú eres la tal Jen guisada. Sí. ¿Y usted? Yo soy la mamá de Tarzán. Ah, sí, claro, mi suegra. Mira, te lo juro que yo no quería que fuera ella. Yo no quería. Pero hay vainas con que la vida destina a uno. Yo te estoy oyendo, Tarzán. No, mamá. Yo te estoy oyendo. Mire, aquí está. Ah, ok, mamá, suegra entonces. Suegra. ¿Qué es lo que es eso de suegra? La sal. Ah, lo que da el gusto, ¿verdad? Sí, lo que da el gusto. Sí, lo que da el gusto. Ah, entonces tú vienes siendo qué. ¿Tú qué vienes siendo mío? Bueno, su hija. Ande el diablo. Sí, mire, es una situación, mamá. Yo necesito que usted me le guarde respeto a esta dama que está aquí. Porque... Todos sabemos que yo nací de su vientre. Uh-huh. Yo no sé cómo diablo te cogió para acá, me encontró aquí en la cena, ok, ya, ok, bien, uh-huh. Está todo bien. Pero ya yo me casé. Cuando uno se casa, uno quiere paz y uno quiere tranquilidad. Incluso yo me mudé de allá, de la otra selva, para que usted no esté azarándome tanto, porque yo necesito conformar mi familia con Jay. Yo necesito conformar mi familia con Jay. Usted no me deja ni aparearme. Ay, ¿qué le está pasando? ¿Eh? Ay, ¿qué le está pasando? ¿Eh? ¿Y qué le está pasando? No, mamá, de verdad, usted me tiene harto. No es por nada, usted me tiene harto. En serio, usted me tiene harto ya. Mira, a ver si usted me... Mira, suélteme en banda. Suélteme en banda. Deje su loquera y muévalo de ahí, por favor. Oye. Ay, ¿qué le está pasando? ¿Eh? Se está poniendo triste. Así que ya se pone triste. Yo que te regalé tu primer bejuco. Sí. Que te vi darte tu primer estrayón. Que te puse la desodorina para el bajo agrajo. Que te metí a los pies una champola. Para que se te bate el cicote. Y tú me estás diciendo que me vaya. Mamá. Eso es lo más ridículo como ser humano que yo he conocido. Claro, está caminando de eso, es a propósito. Cuando se mete en sentimiento y vaina así, se pone ridícula y va. Pero oye, también hay que reconocer, me pasé. ¿Qué te pasaste?
Y en eso mi mamá. Pero bueno, para eso, porque yo vine, ven aquí. No, mi mamá, mi madre, ella. Mi madre, Jenny. Deja tu enfermedad, que tú pareces enferma, ¿eh? Ajá. Estoy enferma, ¿eh? Ajá. Aquí hay plasma aquí. No, aquí no hay plasma. ¿Hay Instagram? No, tampoco hay Instagram. ¿Internet, para WhatsApp, toda la vaina, no, Facebook? No hay nada de eso. Entonces, eso es lo único que uno puede hacer aquí, bueno. Entonces. Sí, Jenny, pero tú me estás secando. No. Venga, oye lo que hay. Yo necesito reconciliarme con mi mamá, porque mi mamá fue que me dio la vida. Mi madre fue que me dio la vida. Lo único real, el amor verdadero. Mañana yo me veo sin niño y tú me botas. Si te ves sin la lengua, te voto. Mira, Diego, yo lo voy a hacer. Yo voy a hablar con mi mamá. Déjame, por favor, reconciliarme con mi mamá. Espérame en la rigola de la esquina. Pide dos frías, dos pequeñas. Y tú me esperas ahí, yo voy para allá ahora. Tengo que salir así, con esa lentitud que ella salió. Mira, Jen, sal como tú quieras, pero déjame yo ir a resolver mi problema con mi mamá. Voy. Pide dos frías y te lo voy ahora. Sí. Ya. Y mira, yo con un jodido lío aquí, porque yo no entiendo. Chita es la mascota mía. La mascota se supone que tiene que estar cerca de uno. Y yo, Chita, yo no la. Yo, desde ayer yo no veo a Chita. ¡Chita! ¡Chita! Dime, Tata. Y ese cambio. Chita, mira, aprovechando que estamos tú y yo solos aquí. Aprovechando que tú y yo estamos solos. Por Dios, Chita, por Dios, no te me reguindes más de ahí. No te me reguindes de ahí. No te guindes de ahí, que eso no es una soga. Pero a ti te gusta cuando me reguindo. Eso no es una soga. A ti te gusta cuando me reguindo. No, que me gusta de qué. Que me gusta de que mañana tengo una cita en el urólogo. Tú no sabes el emprendimiento que tú me estás haciendo a mí ahí. ¿Eh? Yo guindado de la soga y tú guindado de abajo. ¿Eh? Bien que te gusta cuando me reguindo. El otro, tú sabes lo que el otro día yo con tú reguindás y yo llevándome todos los panales de avispa de por medio. Y la avispa no encontraba en otro lugar de donde pegarse que no sea de ahí. Entonces el hinchazón y el reguindamiento tuyo. Pues está bien. Mira, Chita. No me voy a reguindar. Sí, mira, Chita. Pero ven acá. Chita. Pero tú no te me parecías. ¿Y qué fue lo que te pasó en el cuerpo, Chita, y esa vaina? Mi amor, me fui para la civilización cuando el veterinario y me hizo una lipo. Mira, me hice el láser en todo el cuerpo y me quitaron todos los pelos. ¿Te quitaron los pelos, Chita? Todavía tengo cara de Chita y de mona porque estoy ligando el intercambio con el veterinario. Pero eso viene. ¡Diablo! Eso viene por ahí. Pero ¿y el rabo? ¿Dónde está? El rabo está igualito. Pero déjame mostrarte, Tarzán. ¿Y qué es eso? La civilización. ¿Pero qué baile es esa? Mira, se llama la ciudad. ¿Pero qué aparato es? Ah, esto es un iPhone. ¿Eso es? iPhone. ¿Y para qué sirve esa vaina? Eso, mira, uno toma fotos, hace videos, sirve para llamar. ¿Sabes qué llamar? No, ¿qué es eso? Que una persona está en otro lado y tú estás aquí, tú dices aló y tú te hablas con la persona por aquí. Mira, es habladora. Sí, sí. Claro que sí, se escucha. Mira. Esas fotos son de unos lugares que le dicen allá en la civilización apartamentos. ¿Eso es apartamento? Sí, ahí vive la gente dentro. Sí. ¿Y eso baboso que está ahí se llama el Pachá? Ese es el Pachá, sí. El otro es Santiago Matías. Ah, sí. Un tipo ahí que... Sonidita. Ya dicen sonidita. La gente que hace mucho escándalo y show. La civilización es. Sí, de la civilización. Vamos para allá, Tarzán. Pero no. No te va a arrepentir, eso es chulísimo. Pero es que no, tú sabes que yo soy. Y además, ¿cómo yo voy a dejar mis hojas? Digo, para mí, porque allá hay carro. Una cosa que se maneja así, te lleva de un lugar a otro. O sea, una vaina que no es igual que el bejuco. No es el bejuco. No, carro se llama. No, y otra cosa que se llama. ¿Qué es eso? Espérate. Espérate. ¿Y ese que tú? ¿Y cómo se llama eso, la civilización? deja tu vaina, que todos sabemos que... ¿Qué es eso? ¿Pero quiénes son esos? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son ustedes? ¡Somos los cazadores! ¡El cazador es el señor Tarzán! ¿Qué fue lo que ustedes dijeron? ¿Que quiénes son ustedes? ¡Que somos los cazadores! Sí, vamos a matar a Tarzán. ¡Ah! ¿Pero ustedes están creyendo que van a matar a Tarzán si yo estoy con el hombre más?